Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a las Crónicas Vidalianas. Andamos aquí en Albuquerque y salimos a caminar. Algo no muy común, pero salimos a caminar y les dije, yo quiero salir a caminar y ver cómo son las calles y eso. Y en eso andamos, así es que acompáñennos en la caminada. Bueno, aquí iniciando la caminada, estamos aquí en un puente, atravesándonos la autopista. Como pueden ver, hay un carrito ahí de supermercado. Porque fíjense que hay un poco de... Y les voy a dejar el audio original, fíjense, para que oigan el ruido de la calle y todo. Pero fíjense que hay una incidencia de personas sin hogar bastante alta aquí. Ahí está la autopista de un lado. Está la autopista del otro lado. Pues les comentaba, hay una incidencia bastante interesante, ¿no? No voy a decir altísima, pero sí se mira un poquito más de lo esperado, pero eso obviamente se está dando en todos lados, muchachos. O sea, no vayan a pensar que estoy diciendo que solo aquí, son todos lados, en Guate, aquí hemos estado, estuvimos en Orlando, estuvimos en Miami, también se mira, o sea, en todos lados, muchachos, por la situación. Entonces, la caminada es para llegar a un restaurante que, según los amigos con los que andamos, que ahí van a salir en un momento en el video, está supuestamente como a 3 kilómetros de donde vamos. Y la razón de ir caminando, como les decía, es para hacerlo de una forma diferente, porque podemos haber ido en el carro, pues, si hubiéramos llegado en 2 minutos, pero... Bueno, no 2 minutos, pues, pero hemos llegado más rápido. Pero, miren, y esa es otra cosa que se mira mucho. O sea, no mucho, mucho, pues, pero sí se mira. Entonces, el rollo es hacer una investigación diagonal caminata de aquí de Albuquerque. Sí, yo digo Albuquerque, ya sé que oficialmente se dice Albuquerque. Antes de que me regañen ahí los puristas del idioma. Miren, aquí hay un U-Haul Center con bodeguitas, miren. Y fíjense que eso de las bodeguitas es algo muy común acá, en los estados. Pero les digo eso porque en Guatemala ya se está volviendo bastante famoso eso de las bodeguitas. Y hay unos lugares que ofrecen ese servicio precisamente. Y los que he visto, no he ingresado ni nada, pues, pero los que he visto son más así como esta parte, así como este edificio allá en Guate, que uno llega y renta su bodega. Una vez pregunté, hace mucho tiempo, y salía, creo que eran como $50 al mes o algo así, por una bodega pequeña. Aquí no sé cuánto cueste. Miren, aquí hay un Walmart. O sea que tenemos Walmart cerca. Y los que van aquí adelante son los amigos con los que estamos caminando. Que se me adelantaron. Porque yo me quedé grabando en el puente. Y fíjense que
la razón por la que yo quería salir a caminar acá es porque siento que las calles de aquí son bastante diferentes a las calles de las ciudades más visitadas por mi persona en los estados, ¿verdad? Y efectivamente sí, son muy, muy diferentes. Para empezar, el tráfico está bastante bajo. Muy poca gente caminando. Aunque viene alguien en bicicleta, miren. Y la otra cosa diferente es que, como estamos en el desierto, la vegetación, como pueden ver aquí, miren, la vegetación es más de este tipo, así como el que miran acá. No necesariamente así como que muchos árboles y eso. Ah, y otra cosa que he visto que también me llama la atención es que los postes son de madera. ¿Qué tal? Postes de madera. Aquí estamos entrando en una, asumo yo, ciclovía. Porque miren, hay flechas. Para pasar, supongo yo, del otro lado de la autopista, aunque realmente no sé a dónde me llevan estos chatos. Pero miren qué bonita la... qué bonita la vegetación. Y ahí pasó don ciclista diciéndome que me hiciera un lado, o sea que sí es ciclovía. Ahora la pregunta sería, o la pregunta es, si es ciclovía, ¿podemos ir caminando sobre la ciclovía? ¿O tendríamos que haber buscado otro camino? ¿Saben qué otra cosa escucho diferente acá? No se escuchan aves. Lo cual es lógico porque la cantidad de árboles, aunque hay... De hecho, aquí adelantito les voy a mostrar cómo se miran los arbolitos en la orilla de la autopista, que los tienen así bien bonitos. A pesar que hay, supongo yo, la cantidad de aves que viven en un desierto ha de ser baja. Pero, a pesar de eso, les voy a mostrar ahora. Y perdón por el viento, mucha, pero como les dije, les quería dejar el audio original. Les voy a mostrar ahora cómo está la autopista. Miren, qué bonita. O sea, bien jardinizado, está bonito, tiene sus arbolitos y eso. Yo asumo que mantener esos arbolitos en este ambiente que es bastante árido, seco, por ser desierto, no va a ser tan fácil. Y miren, curioso, ¿por qué hay carritos de supermercado? Miren. Súper curioso, están ahí abandonados los carritos de supermercado a la mitad de la ciclovía, no entiendo. Ah, dimos la vuelta para pasar abajo del puente que acabábamos de pasar hace un ratito.
Ese puente que miran ahí fue donde empezamos. Pero eso es otra cosa curiosa, comparando de cómo lo haríamos en Guate, porque si en Guate hubiéramos tenido este puente aquí y este camino acá, y hay que ir a dar esta gran vuelta, nosotros hubiéramos encontrado la forma de poner unas gradas y bajar directo. Pero supongo yo que, pues, cambia la cultura. O sea, en Guate hubiéramos puesto gradas aquí. Aunque, no, saben, tal vez no, porque se supone que esta ciclovía, ¿va? Entonces, tal vez por eso. Miren qué curioso, encontré aquí unos, no sé, ¿cómo se llama? Bloques de contención para evitar deslizamientos. En Guate usamos de eso mucho en las montañas. Allá llueve mucho y hay mucho deslave. Me imagino que estos, porque los veo así como que un poquito pequeños o bajos para la altura de la montaña que está aquí. Bueno, que quede malo, ¿eh? Pero asumo yo que eso debe ser solo para evitar que rueden muchas piedras. Porque yo creo que aquí no ha de llover mucho. Pero les voy a investigar. Y les voy a poner ahí el dato. Miren, una carita feliz. Bueno, era más carita de susto. Ahora miren, una de dos. O alguien puso esa carita ahí porque se sintió inspirado y quiso hacer una carita. O es una marca de territorio. Se los había enseñado, es bastante obvio por estar en el desierto, pero miren, hay cactus. Y era de esperar, se va mucha de que hubiera cactus en el desierto, pero en esta parte de la autopista, porque vamos paralelos a la autopista, mucha aquí está la autopista, tienen más árboles, más arbolitos y cosas así verdes. Miren, no muchos cactus, pero ya cuando uno se empieza a mover por todas las demás calles y avenidas y se mira más, para mí es algo curioso, porque obviamente en Guate no se miran así. En la ciudad de Guatemala, pues, no se mira tanto cactus en la orilla de la carretera. Si nos vamos al oriente del país de Guatemala, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, todo eso, ahí sí se miran, pero es otro tipo de ambiente. Ahora yo creo que vamos a llegar a otro puente, muchachos. Y fíjense que salimos a caminar con estos amigos. Bueno, primero porque había que hacer algo de ejercicio. Y luego yo les dije, mano, vámonos a pie, hacemos ejercicio, conozco las calles y hago video. Salimos y los encuentro a los tres con pants, tenis, pantalonetas y todos deportistas. Porque según yo era caminar así, de que sí, vamos a caminar, pero vamos a ir a conocer. Y yo salí
Como dijeron que iban a ir a un restaurante, mucha, miren, yo voy vestido normal. Y me llevan rápido, mano, me llevan rápido. Ah, miren qué chilero, vamos a llegar aquí a un puentecito que tiene una tortuga en la entrada. Te voy a enseñar la tortuga. Está la tortuga y aquí hay un poco de historia, dice. Dice Ciudad de Albuquerque. Está el consejo. Y dice 2009. No estoy leyendo mucho el detalle, pero decía que en el 2000, imagino yo que en el 2009 lo inauguraron, o sea que es relativamente nuevo el puente. Solo tiene como 11 años. Ah, qué bonito. Miren, aquí vamos a pasar encima de un río, está chilero. Entonces se los muestro, solo me quiero acercar un poquito más acá. Miren. Y ahí está el río, ¿eh? Y eso está justo a un costado de la carretera. Vamos a acercarnos un poco más al agua. Ahora, dato curioso que estoy notando en este puente. En todas las ciudades del mundo regularmente... Ah, miren, hay un pelícano. En todas las ciudades del mundo regularmente, cuando hay puentes así de peatones, ya no los dejan con estos espacios para que la gente no se tire. Básicamente. Venga, ahí pasó un ciclista, casi me pasa encima. Ah, aquí hay un punto para ver, ¿eh? Oh. Y menos dejan este tipo de cosas, pero eso está chilero. Ah, miren, un pato. Vamos a ver si se los puedo enfocar al pato. Dos patos, están peleando los patos. ¿Qué onda? Hay violencia patuna. Y se fueron. Ah, no, ahí va. Wow. Que más aves, miren, obviamente que hay más árboles, como les había dicho. Y sí se mira que tiene fuerza el río, mucha corriente. Pues, ¿qué les parece? Todo el mundo dice, ¡ay, qué lindo, un pato! Y les vienen a grabarlo, y mano, y los patos echándose pija ahí en el agua. Eso estuvo raro, mano. Eso sí fue totalmente inesperado. Los patos echándose de pija ahí porque de plano un pato invadió el área del otro pato y el pato le dijo, mano, anda a buscar tu pedazo del río, Pizarrín. ¡Sácame! Y lo sacó. Bueno, seguimos aquí en la caminada. Otra vista aquí del río. Sí está grande, muchachos. Fíjense que cuando venía llegando desde el otro lado no se miraba a lo ancho, pero sí está ancho, man. Sí
sí está ancho. Miren, eso es lo que hemos caminado. El puente está... El puente es largo, man. Y aquí hay una mariposa. Ya llegando aquí a la parte del otro lado del río, la parte árida. Miren cómo está el escenario. Bastante árido, bonito, y hay un par de personas ahí echándose su caminada dominical. Estamos en domingo. Ah, bueno, y miren, cuando yo les digo estamos en tal día, recuérdense que ese es el día en el que estoy grabando el video. Un par de veces me han puesto comentarios de que, por ejemplo, así como ahora, yo digo es domingo y me ponen, no, hoy es lunes. Bueno, aquí termina el puente. Y hay una pequeña rampita. Ah, pero miren qué chilero. Por ejemplo, miren, pues, así como ese tronco que está ahí. Esos son lugares bonitos para ir a explorar y eso, porque en esos troncos siempre se esconde vida. Siempre hay así como que animalitos o insectos misteriosos. O sea, puede haber desde un animalito bonito hasta una tarántula peluda. Aquí ya estamos a la par del río. Y fíjense que yo tengo la duda de qué tan sucia o limpia puede estar el agua del río. Ahora, por estar, me estoy metiendo aquí afuera, miren, en la tierra, por estar en un área de ciudad, pues no creo que esté muy limpio, pues, pero vamos a ver. Ah, pues nada mal. Nada mal, porque miren, aquí se mira, miren, esa es la orilla, esto de acá, y no se mira tan sucio, la verdad. Nada mal. ¿Qué les parece? Los ríos que atraviesan la ciudad de Guatemala, lamentablemente, sí están súper contaminados. Lamentablemente, ya debo de reconocerlo. Este no estaba tan mal. Ah, vamos a pasar abajo de la autopista, miren. Aquí también va el río, ¿eh? Pueden ver bastante gente haciendo ejercicio. Miren, de aquel lado van en bicis. Aquí también, ¿no? Está bien, está bueno. Y yo no sé por qué aquí se puso como que más fuerte el tráfico de bicicletas. Miren, allá sigue el camino, ¿eh? Aquí ya nos salimos de la ciclovía. Miren, la ciclovía se queda ahí atrás. Y ahora vamos en algo que yo creo que sí es de... solo de caminar o también es... Ah, no, aquí también es ciclovía, muchachos. Como que era una bifurcación. Ah, miren, otra cosa interesante de aquí en Albuquerque, de Albuquerque, es el tipo de construcción de las casas. Aquí hay unos cables de ese poste, pero ahorita a veces los puedo mostrar. No sé si miran ahí el tipo de construcción. O el estilo, pues. Que es así como cuadradito. Como que fuera, obviamente no es, pues, pero como que fuera de adobe. Es bien chilero, bien interesante.
continuando aquí en la caminada, encontré este pedacito curioso, miren. Es como... es como construcciones antiguas o algo así, no sé. Como que si fuera algún tipo de exposición. No creo que sea una granja real, vamos, ya, porque tiene ahí sus... hasta carruajes y todo, miren. Interesante. Le podría preguntar a mis cuates qué es, pero van hasta allá, ¿eh? Me vivo quedando atrás y como me quedo parado grabando. Y si sí se lo tomaron en serio, muchachos. O sea, si sí van a buen paso, man. Se pasaron la calle, muchachos. Y continuando acá en la caminada, llegamos a un área de sombritas. Miren, hay arbolitos. Un cambio bastante curioso porque veníamos así bajo el sol como que éramos iguanas. Pero ahorita hay un pequeño respiro ahí de sombrita. Tampoco es que esté tan caliente, mucha. Creo que estamos como a 23 grados centígrados o por ahí. Así está medio calientito, pero no a niveles muy grandes. Y miren, y de este lado hay un como rito seco. Río seco que me imagino ha de ser utilizado para la época de lluvia. Como de este lado, del otro lado de esta pared, va la autopista. Supongo que ahí mandan el agua de la autopista para mantenerla seca. Y hay un montón de entradas curiosas porque fíjense, si esta es una caminata así, porque hay... ah, aquí es el café de los ciclistas, miren. Está, ¿eh? Café de ciclistas y pueden entrar ahí, chilero. Y es una como granjita, está bonito. Pero sí, esta es otra área. Va cambiando mucho el camino porque empezó así como que calles de Walmart y cosas así muy normal. Puentes después, ríos, bajo el puente de la autopista. Y ahora vamos en un pedacito con arbolitos. Está chilero. Tuve que correr para alcanzar a estos pisados, pero ya los alcancé. Estuve con Don Amir. Y le estaba comentando a aquel que me parecía interesante el tema de que el río no estaba tan sucio. Que lo que les puse ahí en el video, que se miraba bien, no tan sucio y todo. Y me dice aquel, ah, menos mal había agua, vos. Me dice, ¿por qué? Porque se seca. Entonces, me dice aquí Don Amir que... ¿según qué? ¿La época? ¿Cómo es la vaina? Depende del invierno y qué tanta nieve cae. Y la lluvia también, ¿verdad? Que casi no llueve. Entonces, dependés de la nieve que le cae a las montañas, que cuando se derrite, va bajando a los ríos y eso es lo que mantiene el nivel más alto o más bajo, ¿verdad? Si tenés un mal invierno donde no nevó casi mucho, ya a estas alturas o para el verano, mirás ese mismo río y está pura tierra, o sea, apenas wow. Tiene una su rayita de agua ahí, va, pero no a ese nivel. Oh, o sea, che, que sí fluctúa bastante año con año. ¿Ah? Dependiendo del invierno, ¿va? Interesante. Sí, imagínense, o sea, ese río puede llegar a convertirse en así como el río seco que vimos ahí atrás. Y fíjense que estamos saliendo aquí ya del caminito a casas. Miren. Garage de RV. Casa dentro de la casa. Pues aquí estamos saliendo a un área residencial. Entonces voy a parar aquí porque
a pesar de que es calle, pues hay que respetar la privacidad. Entonces voy a parar un ratito. Bueno, llegamos al lugar que estaba cerca del final del camino que les puse ahí. El lugar se llama Two Cranes. Hay Taco Tuesday y hay Burger Thursday. Y hay Seltzers. Veo un Seltzer en mi futuro próximo. Vamos a ingresar. Bueno, ya estamos aquí ubicados, sentados. Venimos aquí al área que está al aire libre. Estamos ahí al fresco. El lugar está chilero porque es un lugar donde creo que ponen fuego. Más tarde se los voy a mostrar. Pero antes de eso quería mostrarles la michelada que se pidió aquí Don Amir. Mira, buena mano. Miren pues. ¿Qué les parece esta michelada? ¡Charán! Es de 2X la michelada, pero cosas interesantes. Tiene un pedazo aquí que creemos es beef jerky, algún tipo de roadkill o un chucho o algo así. De este lado no sé. Mira, bueno, muchachos, es beef jerky. Tiene aquí un picante, un chile, limoncito y no sabemos qué más hay flotando ahí. Peperoncino. Peperoncino, esos. Ok, y miren el lugar, qué bonito. Tiene ahí para su fuego. Obviamente, me imagino que es para la noche. La fuente. Pero eso debe ser lindo ver la fuente. Y si son curiosos así como yo, ahí está el tanque, miren. De propano, con el cual se podrían hacer muchas cosas interesantes. Y conste que en este lugar vamos a venir a ver un partido de fútbol. Real Madrid contra el Chelsea. Donde vamos a venir a apoyar al Chelsea. De Champions. ¿A quién apoyamos también? ¿A Chelsea o a quién? Al Real, man. Al Real. Sí, porque Doña Angie, les presento aquí a Doña Angie, que nunca la habían visto. Sí. Ella es de Guate, mucha también. Oigan, no van a creer que vive acá. Ella le va al Real Madrid. Pero como le va al Real Madrid, nosotros le damos al Chelsea. Y tiene puesta la playera del equipo local. Que es. Ajá, a ver, esa está, ¿eh? Y ahí está. El lema del New Mexico United es Somos Unidos en español. Ah, ¿en serio? Uh-huh. Ah, qué interesante. Somos Unidos en español es el moto. Simón. Ajá. Nítido. Somos Unidos. Y aquí tenemos a Doña Jessica que todavía está amaneciendo. Aunque ya tiene una su Guinness ahí. Anda con la que crecimos. Ah, sí, con Metallica. También chapines, ¿verdad, mucha? Pero como ya tienen 1000 años de vivir acá, entonces son. Ya hablan raro. 60% alburquequenses. Alburquequenses. No, son más chapines que somos, el chapín, mucha. Medio burqueños. Burqueños, sí. Entonces vamos a esperar la comida. Yo pedí unas mis costillitas a ver qué tal. Y mientras tanto ya me dio hambre oficialmente. Ah, yo me estoy tomando una mi... Sí, ajá. Me estoy tomando una mi hard seltzer, miren. Esta es local también, fíjense. Esta es una hard seltzer, pero es local. Bueno, la comida estuvo rica. Ya pasó ahí sanguchito y hard seltzer. Vamos aquí ya saliendo del restaurante. Y les quería mostrar un tótem bien chilero. Miren. Pues ahí está el tótem, miren. Vamos a acercarnos ahí. ¿Y quieres saber, Don Amir, cómo es la cosa? Es el monumento tricentenal de la ciudad de Albuquerque. Oh. 300 años, hace unos 5 años, ¿sabes? ¿En serio? Puches, qué interesante. Interesante porque la ciudad de Guatemala, bueno, no la ciudad de Guatemala, Guatemala está celebrando este año su bicentenario. O sea, 200 años. Y este me está diciendo aquí, Amir, que es de tricentenario. O sea, tiene 100 años más de estar esta ciudad acá. ¿Qué tal? Sí, pero era acabar el video que tomaste la vez pasada en Holton. Que era prácticamente solo eso. Ok. Sí, claro. No, y miren. El bicentenario de Guatemala es de la independencia. Antes de que se pongan ahí a alegarme. Obviamente sabemos que Guatemala como país empezó en 1500 y la chingada. Pero estamos hablando de centenarios, entonces este es tricentenario, miren, interesante. Y ahí está en la orilla de la autopista. Y de hecho creo que vamos a pasar a la par de otro. Vamos a ir aquí recto, ¿no? Sí,
Vamos para allá, pero podemos cruzar la calle ahí. No, porque hay otro allá. ¿Cómo? Hay otro de aquel lado, entonces yo creo que vamos a pasar a ese. Y efectivamente aquí teníamos otro tótem del otro lado, en la otra esquina. Sí, con el solito no va a salir. De 300 años, sí, de hecho sí sale, hasta chilero queda ahí la foto. Toma una foto aquí de una vez, vamos a aprovechar. Y ahí está el tótem. Y fíjense que, dato curioso, pasamos abajo de este puente. Vamos a ver si se mira, no sé si se va a poder alcanzar a ver ahí, tal vez... ahí. Ahí está, miren. Se mira que hay una palomita ahí, una paloma. ¿Se recuerdan lo que les dije de pocos árboles y todo, y las aves y eso? Pues ahí viven las palomas abajo del puente. había un montón de palomas. Ahí está la caminada. Espero les haya gustado. Calles de Albuquerque. De Albuquerque. curioso, muy bonito. Comimos rico. El clima sigue estando un poquito más tibio, por eso ya me quité la chupa, pero está un poquito más tibio, pero igual no está caliente. Si les gustó, recuerden, se le dan like, lo comparten, se suscriben. Ahí apareció el link de Patreon, por favor, para que nos apoyen, le dan click a la campanita y nos miramos en el próximo. Adiós.